Maxus, para todos los terrenos de tu vida. Presenta EcoSport. Hola, ¿sabían que Francisco Coco Zurita es uno de los dos únicos chilenos que tiene medalla en los X Games? Los X Games son como los Juegos Olímpicos de los deportes extremos, en donde los mejores atletas compiten por los lugares de bronce, plata y oro. A los 19 viajó a California con un bolso, $800 y su bici. Consiguió un trabajo vendiendo filtros de agua y 4 meses después de radicarse en Estados Unidos, lanzó su carrera como ciclista profesional. Coco, ¿cómo lograste en tan pocos meses pasar de vender filtros a firmar contratos? Bueno, para mí fue una etapa un desafío muy grande. Básicamente tuvimos que probar a la gente norteamericana y los dueños de las marcas que éramos capaces de trabajar muy duro a un nivel de excelencia gigante y que también teníamos el nivel de ciclismo que necesitaba la marca. El BMX es una disciplina que se practica con bicicletas de aro 20. Existen dos modalidades: carrera, el ciclista que pedalea primero gana, y freestyle. El objetivo es utilizar la creatividad para realizar acrobacias de manera libre. Esta es la especialidad de Coco. Te fuiste de Chile para mejorar en tu disciplina, pero ¿qué era lo que te impedía ser un deportista profesional acá? Lamentablemente, cuando yo estaba en Chile, Llegué al tope de los auspicios que había en esa época, llegué al tope de los campeonatos que habían. Yo tenía una presión interna gigante por salir a Estados Unidos lo antes posible, porque si no iba a llegar tarde y no iba a alcanzar a cumplir mi sueño. Coco, en EcoSport te desafiamos a que hagas tu truco favorito. Ya, pues Coco, ¿qué pasaste? Ya, chao, chao. En Chile hay atletas nacionales que venden rifas y mendigan en la calle y en el sector privado para representar a nuestro país, mientras otros migran para ser reconocidos profesionalmente. ¿No será tiempo de que Chile cultive y apoye a deportistas de alto rendimiento?